Estamos ya en contacto con nuestro primer entrevistado. Se trata de Denis Racicot. Él ha sido ex representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con quien vamos a abordar una serie de temas de coyuntura. Denis, buen día. Le saluda Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Buen día, Rubén. Muy bien. Estamos a su disponibilidad. Gracias a La Razón por la entrevista. Denis, ¿dónde se encuentra en este momento? En Montreal. En Montreal, Canadá. Sí, exactamente. ¿Qué, qué está haciendo allá? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué ha sido después de su vida, después de haber representado a la ONU en Bolivia? Soy abogado. Soy miembro de mi colegio de abogado acá, en la provincia de Quebec, en Canadá, desde 1980. Siempre fui abogado acá, en mi país, mientras trabajé desde los años, el inicio de los años, en finales de los 80, con organizaciones ONG de derechos humanos y después con organizaciones internacionales, en particular la ONU y la OEA. Es así, en ese título que yo estuve representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia durante 9 años, entre 2008 y 2017. ¿No? Entonces, estuve trabajando a nivel internacional, particularmente en América Latina, en América Central, en el Caribe, desde 1990. Entonces está dedicado a la actividad privada ahora, después de tener una función tan importante como fue el del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Correcto, correcto. A nivel privado, como abogado. Es. ¿Cómo ha visto los últimos días la situación de Bolivia desde su actividad privada? Bueno, por supuesto, tengo un seguimiento cotidiano de las noticias, recibo informaciones de amigos y redes, ¿no? Y yo creo que lo que quizás en el aspecto más central que puedo observar de la situación es el seguimiento en los últimos meses, pero particularmente la última semana, el caso de la sentencia en el caso de la señora Áñez y de los altos jefes militares que fueron implicados en el golpe de Estado de 2019. Hay también, yo vi el caso muy trágico de un niño que fue abusado sexualmente, que ha vivido una vida trágica de esclavitud terrible, que también muestra la fragilidad de la niñez en distintos sectores sociales en Bolivia, y la necesidad de seguir trabajando desde el Estado, desde las organizaciones internacionales, para coadyuvar a que situaciones semejantes no vuelvan a repetirse. Así es. Obviamente no es una situación única a Bolivia, ha ocurrido incluso en mi país. Hace unos años se descubrió un caso así de una niña, y puede ocurrir en cualquier país del mundo, pero es necesario seguir trabajando fuerte, como lo ha hecho, yo creo, el Estado de Bolivia y la organización internacional en particular, y desde la sociedad civil, para proteger a la infancia en Bolivia. Eso es muy positivo, estos esfuerzos. Estamos hablando con Denis Racicot. Él es ex representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Él se encuentra en Canadá. ¿Qué estuvo haciendo Denis Racicot? ¿Cómo percibió lo ocurrido en 2019, que precisamente derivó en la sentencia de Yanine Áñez hace unos días? En mi visión, yo creo que fue terrible lo que ocurrió. Es un retorno histórico a prácticas de los años 70, ¿no? Durante los regímenes militares,
de 1964 a 1982. A mí no me quepa duda que, dadas las características de lo que ocurrió, se vivió un golpe de Estado, se vivió una transición no constitucional, no se respetó la constitución para el cambio de gobierno, tampoco las otros aspectos de la legislación boliviana. También fue un cambio muy violento. Se quiso presentar la situación como una transición constitucional, un movimiento no violento, pero ya sabemos que fue, no fue así. Yo creo que murió recién otra persona que fue herida. En aquel momento ya estaríamos a 39 víctimas mortales, varios centenares, pero yo diría casi 1000 personas heridas de distintas formas, pero muchísimas con armas letales a manos de las Fuerzas Armadas o de la policía. Y estos miles de personas detenidas de forma arbitrarias, violentas, detenidas en condiciones sumamente equivalente a tortura, pues eso ha sido una situación que en una carta yo describí, y yo lamenté la situación, la denuncié a la alta comisionada, la señora Bachelet, el 16 de noviembre de 2019. Me inquietó en aquel momento esa situación, que en un espacio de apenas 10 días se había violentado más los derechos humanos, pero muchísimo más, en una forma masiva, que lo que yo había visto en el país durante 9 años. Entonces, de algún modo cuestioné por qué y qué está pasando con todo lo que habíamos realizado en el país entre 2000, 2007, cuando se instaló la oficina del alto comisionado, a petición del gobierno de Evo Morales, que no es una situación inédita en el mundo, porque en realidad los países, por lo general, están obligados por la comunidad internacional de tener una oficina como la que tuvimos hasta el año 10, 2017, durante 10 años. Es una situación que no es confortable por cualquier gobierno de cualquier país del mundo. Entonces, tener una oficina a petición del gobierno para la vigencia de los derechos humanos es una situación muy particular, definitivamente. Y durante estos años nosotros hemos producido 7 informes anuales. Usted se recordará, Rubén, yo fui muy presente en la parte pública en el país. Y a conferencia de prensa, Así constantemente es. realicé entrevistas improvisadas o preparadas con los medios de comunicación. Y nuestra oficina ha tenido un papel y un desempeño muy importante en materia de observación de los derechos humanos, en materia de educación y formación en derechos humanos. En particular, dando un ejemplo, en los últimos años habíamos desarrollado un curso de nivel universitario para la Policía Nacional de Bolivia. Hemos formado altos oficiales en una forma profunda en materia de derechos humanos. ¿Y qué ocurrió con eso en 2019? Yo vi una de nuestras contrapartes muy importantes en aquel momento. Que fue director de la División de Derechos Humanos de la Policía Nacional, ser el comandante en Cochabamba que alentó la formación de la RJC, El Rebelión. coronel Zurita. Sí. Sí, el coronel Zurita, precisamente, con el cual hemos tenido cantidad de reuniones, hemos conversado sobre casos que interesaban a nuestra oficina en materia de observación. Y hemos formado el primer curso 54 oficiales de la Policía Nacional en materia de derechos humanos en un curso de nivel universitario.
Y después la misma policía hemos formado formadores para ese mismo curso a la intención de la policía. ¿Y qué ocurrió con esto en 2019? Así es. Con la violencia que se observó por parte de la policía. Claro. Es cuestionable. Entonces, yo me interrogué y, por supuesto, yo comparto esa visión que no fue fue un golpe de Estado, no fue una transición para nada constitucional o legal, y me parece que la justicia se haga presente hoy en día y que se revisa esa situación de que se juzgue a algunos responsables, me parece que es una cosa normal. Ahora, Rubén, ¿qué está pasando en Estados Unidos en esos momentos? Una comisión del Congreso está revisando la situación que ocurrió el 6 de enero de 2021, la toma cuando del el Capitolio. Capitolio, exactamente, usted no sé si la población boliviana sabe, pero hay más de 800 personas que han sido arrestadas y acusadas en el marco de esta ofensiva al Capitolio, y hoy en día hay de dos organizaciones supremacistas en Estados Unidos que cerca de el expresidente Trump. Estas dos organizaciones, hay líderes que están acusados de sedición en Estados Unidos y van a ser juzgados. Así se ha tratado este intento de golpe de Estado, según la comisión del Congreso que está analizando esta situación, incluso para preparar posibles acusaciones Así al es. expresidente Trump. Así es. Entonces, aquí está el paralelo muy claro. ¿Y cómo es que en Bolivia entonces no se debería mirar por lo menos lo que ocurrió, investigarlo, como lo recomendó la comunidad internacional, Ahora, cierto. la Comisión Interamericana, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, Sí. el experto independiente Diego García Sañán, el Comité contra la Tortura de la ONU y otras organizaciones? Cierto. Ahora, obviamente, la situación que ha generado todo este conflicto, toda esta violencia, todo este proceso de ruptura constitucional en 2019 ha devenido hace 2 días, 3 días mejor, el viernes. El viernes se ha dictado la sentencia contra Jeanine Áñez en el caso que en Bolivia se ha denominado golpe de Estado 2, referido a la comisión de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. 10 años de prisión tendrá que purgar la señora Jeanine Áñez si es que no logra, a través de una serie de recursos, que se revise esta sentencia. ¿Qué criterio tiene de esta sentencia, Denis? Bueno, lo que yo veo muy importante es que es un hito histórico, yo creo. Nuevamente, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad es fundamental. La lucha para la memoria histórica, la lucha para la justicia, para las víctimas de cualquier violación de los derechos humanos es imprescindible. Entonces, marca un precedente que yo creo que la población boliviana lo debe utilizar como un instrumento nuevamente para que no vuelva a repetir en el futuro semejante situación. La sentencia entre sí, más que la sentencia, si es 10 años, 15 años, hay una discusión, se va a criticar, habrá recursos en contra de la sentencia como tal. Pero lo más importante es el proceso. Hubo un juicio observado por la comunidad internacional. Duró 7 meses. A mi modo de ver, el juicio, con todas sus características de la justicia boliviana, que no es perfecta, pero cada país tiene su justicia con sus imperfecciones y sus debilidades, incluyendo el mío como país. Estados Unidos son los grandes países, por igual.
¿verdad? Entonces Bolivia tiene sus problemas, sí, pero tiene una justicia que tiene que trabajar y establecer una verdad judicial. Entonces, en ese caso, 7 meses, hemos visto varias personas acusadas en el juicio, muchos abogados presentes, y al lado de la fiscalía, otras entidades del Estado. Yo creo que es un juicio que ha mostrado cualidades importantes, se ha respetado los derechos de la defensa en una forma profunda, que es fundamental en este caso, particularmente por la señora Añez. Se ha visto públicamente, en forma constante, que los abogados pudieron presentar todos los recursos y las excepciones que quisieron presentar, pero la justicia también tiene que avanzar. Uno piensa que el respeto del debido proceso es aceptar todo lo que la defensa podría pretender, y no es así. Yo debo decir lo que la justicia en Canadá, en Estados Unidos, o la justicia en Inglaterra, para tomar ejemplos, es una justicia que avanza. Es decir, que cuando hay un caso, el juez controla la audiencia y tiene que decir a veces a las partes, bueno, ya es suficiente, ya no, ese recurso ya no se puede, o esa situación no se puede, y punto. Y el juicio tiene que desarrollarse. Es una justicia que tiene sus exigencias. Debo decirlo a todos los bolivianos porque así es un juicio. En este caso, yo tengo entendido que hubo, por otra parte, como 50 peticiones o excepciones que fueron presentadas por la defensa de la señora Añez. No sé si el dato es totalmente seguro o no, pero eso significaría entonces una actividad en pro del debido proceso y de la defensa ejemplar, definitivamente, sobre 7 meses. No se ve ese tipo de actividad en un juicio en un país, definitivamente. Entonces, yo creo que es un punto que nos debe llevar a la reflexión, porque a veces también hay un abuso de procedimientos cuando el concepto del debido proceso no es totalmente bien entendido. Porque como yo me voy a repetir sobre ese tema, pero si uno observa cómo un juicio se desarrolla, que sea en Estados Unidos, en Inglaterra o en Canadá, definitivamente en algún momento los jueces proceden, se debe llevar a cabo un juicio. ¿Usted se imagina que si hay un juicio con un jurado de 12 personas que se realiza? Sería muy difícil de poder funcionar si hay tantas peticiones. En este caso incluso había muchos acusados. Y yo creo entonces que con la observación internacional, con la supervisión del relator especial Diego García Sayán, por ejemplo, con las recomendaciones que procuraron el grupo interdisciplinario, con la comisión de seguimiento que se instaló, que puedo haber coadyuvado a elevar el nivel técnico de la investigación en el caso y de los profesionales implicados en el juicio, estamos adelante de un juicio, ante de un juicio que tiene su valor y que puede servir. Obviamente no lo pude observar personalmente, pero a distancia y con la información disponible me parece que se ha respetado los principios del debido proceso y de una defensa plena en ese caso, ¿no? Sí. Una defensa plena. Entonces, es importante, la obligación del Estado es precisamente de respetar los derechos humanos, que los agentes del Estado no deben violar ellos mismos los derechos humanos, o de la otra obligación de la garantía. Prevenir violaciones de los derechos humanos, pero cuando hay violaciones o un delito, la comisión de un delito, se tiene que investigar. Y si la investigación es seria y
permite identificar responsables. Bueno, estos responsables tienen que ser llevados a la justicia. La obligación de garantía implica juzgar a los responsables y sancionar eventualmente, como fue en el caso recién de la señora Áñez. Y por último, esa misma obligación de garantía implica reparación a las víctimas. Todas estas acciones, prevenir, investigar, juzgar y sancionar, y reparar a las víctimas. Entonces, ya estamos a 2 años y medio del golpe de 2019, era necesario que algo se haga en términos de justicia, porque el número de personas y de víctimas que están esperando alguna respuesta de la justicia boliviana es muy elevado, Rubén. Entonces, es importante, es un hito histórico, es un precedente, y yo considero o tengo la esperanza que este caso sirve, porque hubo el juicio de responsabilidad a García Meza, usted se recordará. Claro que sí. En todos los años 90. Pero parece no haber servido, porque en 2019 se repitió un golpe de Estado con violencia estatal desmedida, y fue necesario intervención internacional prácticamente de nuevo. Incluso la oficina nuestra se reinstaló un equipo técnico para seguir la situación, pero la reacción de la Comisión Interamericana, el grupo interdisciplinario, el Comité contra la Tortura, bueno, volvimos todos a poner atención al país para corregir una situación que, con los antecedentes, Comisión de la Verdad, con su informe presentado el año pasado, con el caso de juicio de responsabilidad, y ahora con ese caso la sanción a la señora Áñez, yo creo que sí tiene algunos elementos, son instrumentos para impedir que se vuelva a repetir situaciones graves de violaciones masivas a los derechos humanos, pero no se debe repetir. Y espero que este juicio puede coadyuvar en esta dirección. Este y posiblemente otros que se podrían hacer en base a lo que ese caso pudo revelar a la población boliviana sobre los hechos de 2019. Hechos trágicos, por supuesto. Señor Denis, si bien es cierto que Jeanine Áñez fue condenada 10 años después de lo que pasó el 2019, pero la crisis en Bolivia empezó postelectoralmente al 2019, ¿cuándo considera usted que empezó la violación a los derechos humanos en el país? Bueno, hubo violaciones en forma constante. Obviamente, hay distintos tipos de situaciones. Hay situaciones que son de carácter estructural en el país, particularmente, por ejemplo, la violencia de algunas instituciones como desde la Policía Nacional, en los centros carcelarios, rendimiento de la justicia que puede ser problemático. Yo me refiero, por ejemplo, al hecho que yo realicé una misión para la ONU en el año 1996. En aquel momento estábamos revisando la posibilidad de establecer un programa para la prevención de los derechos humanos en el país. La ONU había sido invitado por el ministro de Justicia de aquel momento, usted se recordará, el señor René Blattmann, uh-huh, y su equipo, y fuimos invitados entonces en una misión técnica para hacer la evaluación de la situación de derechos humanos. Bueno, en aquel momento se hablaba de la formación de un ombudsman en Bolivia, lo que ocurrió después con la Defensoría del Pueblo, que hoy en día es un instrumento fundamental para la prevención de derechos humanos en Bolivia, pero que la población y las instituciones del Estado tienen que
prestarle más atención a las observaciones de la Defensoría, porque es una organización potente en Bolivia y es una organización que ha, a través de los años, procurado muchísima información y ha realizado muchos esfuerzos para la prevención de los derechos humanos, pero ocurren y han ocurrido a menudo en el país. Nuestra institución estuvimos presente en aquel momento durante 10 años para coadyuvar, como lo expliqué antes, de distintas formas a la prevención de la violación de los derechos humanos en el país. Entonces, en aquel momento la situación carcelaria era deplorable y fue parte de nuestras observaciones. La situación de la justicia también era tal que se recordarán ustedes que el Código Procesal Penal fue cambiado. Hemos pasado de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio en principio en Bolivia, precisamente para cambiar el ámbito de la justicia y tener una justicia más pública, una justicia más equitable, más respetuosa de los derechos humanos, cosa que ha avanzado en el país, pero que todavía tiene que perfeccionarse. Nuestra institución ha hecho mucho en este campo en sus 10 años de presencia. Sí. Muy bien, Denis, una última pregunta. ¿Hay desacuerdo, hay descontento, hay protestas, hay cuestionamientos, hay críticas, hay afanes de desahuciar a la justicia en Bolivia en relación a la sentencia contra Yanine Áñez? Carlos Mesa dijo que fue una sentencia infame, un juicio falaz. Ahora se pretende que también el juicio avance hacia la comunidad interna, hacia las cortes internacionales. La familia está viendo la posibilidad de que el caso se resuelva en cortes internacionales. ¿Qué posibilidades hay a la luz de los hechos, a la luz de lo que usted considera también golpe de Estado, que este proceso pueda derivar en cortes internacionales? ¿Es posible, Denis, por su experiencia, le pregunto? Siempre es posible, porque la avenida está abierta a la señora Áñez, obviamente, al interior del sistema regional o el sistema internacional, particularmente el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e en forma eventual a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la Comisión lleva el caso a la Corte. Usted ya sabe, Rubén, que la Comisión Interamericana ya fue interpelada por los abogados de la señora Áñez en su momento en cuanto a su detención y su situación de salud. Y la Comisión Interamericana decidió que no intervenir en el asunto. Pero siempre es una avenida que es abierta a la defensa de cualquier de las personas que estaba acusada en el juicio. No comentaré la posición del señor Mesa, no la conozco del todo. En estos momentos estoy tratando de ver toda la información disponible. Y obviamente el señor Mesa tiene su posición propia. Para él hubo un fraude y no hubo golpe de Estado. Y yo creo que los hechos que se están divulgando poco a poco nos muestran incluso 2 años y medio después, con otros hechos que se han conocido, con la entrega de pertrechos militares a la fuerza policial en Bolivia desde Ecuador o desde Argentina, que estamos ante una situación que tenía un altísimo nivel de preparación desde el ámbito militar antes del 10 de noviembre de 2019, y eso no es una situación normal. Y el otro punto es el fraude, el tema del fraude, que yo escuchaba el trabajo del Congreso en estos días en Estados Unidos, y es la misma discusión. El señor Trump empezó a decir en Estados Unidos que el fraude iba a ocurrir semanas y meses antes, y finalmente después gritó que se había tenido fraude, que había resultados que habían entrado de último minuto, que cambiaban la situación, y finalmente todos los tribunales en Estados Unidos que recibieron petición respecto del fraude dijeron que no,
que no había ocurrido un fraude. Y nosotros en Bolivia, que tenemos exactamente la misma situación, exactamente los mismos argumentos, salvo que en este caso existe la supervisión de la OEA de las elecciones en Bolivia, mientras que no existió la supervisión de la ONU y de la OEA de las elecciones en Estados Unidos. Así es, ¿verdad? Eso es lo que entonces se cuestionó. La OEA ha pretendido que hubo fraude, pero su informe final nunca mencionó la palabra fraude, ni una sola vez, porque no lo hay. Yo quiero simplemente decirlo, Rubén, que yo fui observador de la OEA en elecciones, también en mi carrera en derechos humanos, y también yo fui miembro de una misión de derechos humanos y de justicia para la OEA, en Haití en particular, y yo pienso que la OEA ha hecho un trabajo de observación electoral que salió de los criterios internacionales en Bolivia en el año 2019. Para mí no hay duda. Y yo fui incluso para la ONU un jefe adjunto de una sección electoral que implementó, como en Bolivia, un sistema muy, muy desarrollado a nivel electoral. Y yo creo que la labor que se realizó a nivel técnico fue manipulada políticamente desde la OEA y es una desgracia. Yo no puedo en este sentido pretender que la labor realizada en 2019 tuvo la calidad de otras observaciones electorales de la OEA y de la ONU en el pasado. No, en absoluto. Muy bien. Ocurrió un poco la misma situación en Honduras en el año 2017. Claro. También en aquel momento el señor Tuto Quiroga era el jefe de misión. Entonces, la labor de la OEA ha dejado de ser a un nivel técnico adecuado y profesional, y yo creo que hay muchos estudios que lo demostraron. Ese fraude no fue demostrado. Entonces, como en Estados Unidos, no hubo demostración de fraude, pero hubo un intento de golpe, y en Bolivia hubo un golpe en el cual la OEA hoy tendría que responder de una forma más adecuada. Así es. Muy bien, Denis, gracias por su tiempo con La Razón Radio. Seguramente habrá oportunidad de seguir hablando de estos temas en adelante. Le mandamos un abrazo hasta Quebec. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias. Era a la radio La Razón. Gracias. Era Denis Racicot, ex representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.